Hotel Mexicana Huatulco, comodidad y excelente servicio. 18 cómodas habitaciones, juniors, suites con aire acondicionado, televisión por cable, internet, wifi, frigobar, antecomedor, restaurante, alberca y estacionamiento. Además, caja de seguridad. Visita nuestra página www.hotelmexicanahuatulco.com.mx. Reserva al 01958-105-1569 o 01800-685-9191. Hotel Mexicana Huatulco. Hotel Mexicana Huatulco. Nuestro compromiso es atenderte como te mereces. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe, una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de exquisitos mezcal, cremas de mezcal, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202, sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco, todos los días de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com o comunícate con nosotros 01800-123-2462. Te esperamos. Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestro enlace nacional de ABC Noticias del licenciado Miguel Bárcena, Organización Editorial Mexicana en la Ciudad de México, y nuestros enlaces internacionales, Radio NED en Chicago, la Alianza Internacional de Radio en Nueva York, con Francis Mancebo y Víctor en República Dominicana en enlace de noticias, con Juan Pablo Peralta y Daniel Olivio en Argentina, Buenos Aires y Mar de Plata, y nuestra oficina alterna de la Red Internacional de Noticias de Europa en Málaga y Madrid, España, en Globatium. Y hoy me encuentro en la capital del estado de Oaxaca, en nuestro espacio de Dialogando Con, que desde el 2004 lo llevo a ustedes dentro o fuera de la República Mexicana. Y platicando siempre con grandes amigos del entorno político, empresarial, social, también con la ciudadanía de nuestro México y fuera de nuestro México. Y les decía que hoy me encuentro en la capital del estado de Oaxaca, precisamente en las instalaciones del Congreso del Estado, de esta capital oaxaqueña, en esta 64 legislatura. Yo tengo el enorme placer, la alegría, el orgullo de platicar no solamente con una gran amiga personal, sino una legisladora de las pocas que existen, porque les digo que he conocido muchas en estos 40 años de periodismo, en la cual hay una apertura extraordinaria. María Jesús, con el gusto de saludarle, gracias por permitirme estar acá. Y bueno, platicarle a nuestro auditorio, que ahora con la ventaja de la tecnología nos damos el placer y el glamour de decir que nos ven en todo el mundo. Así es. Pero en donde pues Corporativo está en sus enlaces que se tienen, pues ahí van a estar viéndola y van a estar enterándose sobre todo. Fíjese que en todo este tiempo que llevo trabajando, siempre he recibido más mensajes y más preguntas del extranjero que todo nuestro propio país. Yo no sé por qué, pero creo que les interesa más fuera que adentro, ¿no? Hablar del trabajo de una legislatura, hablar del trabajo de una diputada que hace leyes, que esa es su labor en un congreso, pues nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Espero que me permita no solamente ser la primera, sino de muchas veces que podamos platicar. Claro que sí, Cornelio, yo estoy a la orden, en el momento que tú quieras, para que los ciudadanos, pues de México y los habitantes de todas las partes del mundo que nos ven, puedan conocer un poco de cómo se legisla en Oaxaca, ¿no? Ándale, sí, y sobre todo porque vete, allá la conocemos, quienes le apreciamos de verdad, de corazón, la conocemos como Marichuy, ¿verdad? Así es. Entonces, incluso en sus documentos oficiales, así está con Marichuy, para que vea usted la diferencia de políticos que hay, de políticos a políticos, ¿no? Pero bueno, Marichuy, para nuestro auditorio le gustará mucho, como se lo llevamos siempre en Dialogando Con, conocer quién es Marichuy, así en síntesis, por qué te dedicaste a esto, cuál es tu carrera, por qué te metiste a la política,
¿Y por qué no mejor te metiste de empresaria o estás como ama de casa y sin tanta bronca, ¿no? Pues mira, yo quiero comentarte, Marichuy es una mujer originaria de Tuxtepec, Oaxaca, de la zona de la cuenca del Papaloapan. Estudié, soy contador pública, egresé de la máxima casa de estudios allá en Tuxtepec, que es nuestro instituto tecnológico. Ajá. Fui docente de CONALE durante 10 años allá en Tuxtepec. No me digas. 2 años y medio también fui docente del tecnológico de Tuxtepec. Eso me ha ayudado mucho a interrelacionarme con las personas. ¿Qué materia dabas, Marichuy? Pues daba yo contabilidad, derecho, fiscal, finanzas. No, hombre, que más me gustaba. La verdad, y al final en CONALED, como ahí se salían titulados los chicos, daba yo metodología de la investigación y seminario de titulación. Entonces, creo que apoyé mucho en la formación de varios jóvenes en la región de la cuenca. Ajá. Soy mamá de 2 niños, una niña de 13 años y un niño de 10. Quiero decirte que además soy una mamá diferente, porque tengo un niño con incapacidad, un niño Down, no me digas, el cual me ha dado muchas experiencias. Yo quiero comentarte que María de Jesús, como tú decías, no estuve igual, tenía mi despacho de 91 a 2008 cuando nace Juan Pablo. Ajá. Es que dejo ya el despacho. Eso también me ayudó mucho a mi experiencia en cuanto al tema de finanzas, de fiscal. Y cuando estudiamos el presupuesto, pues a mí no me pueden agarrar de tonta porque sé muy bien de los números, ¿no? Claro. Y eso es bastante relevante. Yo quiero comentarte que en mi región de inicio me invitan a la política cuando se gana el primer gobierno municipal allá del PAN en Tuxtepec, Oaxaca. Entonces entro al tema de la política porque yo dije, no, tenemos que hacer algo por Tuxtepec, porque en esa ocasión éramos rehenes de las organizaciones de la UGOCEP y de la PROCUT. Sí. Y violentaban todo, entonces se une un grupo de ciudadanos para decir rescatemos Tuxtepec y entrémosle, ¿no? Claro. Personas que estábamos dedicadas a nuestra profesión, que tenían negocio, que no dependíamos de la política, no dependemos de la política al 100%, porque yo creo que eso es lo más importante. Fíjate, cuando tú no dependes de la política al 100%, haces mejor las indiscutible, cosas. Indiscutible, ¿no, Marichuy? Y es que es algo muy interesante y ustedes, estoy seguro que más les va a interesar. Aquí me está dejando muy en claro, Marichuy, de que entraste a la política por tratar de cambiar o por cambiar una situación que pues no es la adecuada para la ciudadanía, no es la adecuada para todos los sectores, ¿no? Así es. Y no te metiste a la política como desafortunadamente muchos en México, y te lo digo porque he estado fuera de México mucho tiempo, y lo primero que piensan es que te metes a la política porque quieres seguir llenando tu cartera y porque simplemente pues ahí es donde amasas cosas, ¿no? Así es. Y sin embargo, en esta situación, qué bueno, ¿no? Soy, o sea, te metiste a la política por ayudar. Así es. Ahora, posterior a, me invita el licenciado Luis Andrés Esteban Melchor. Ajá. A ser su suplente en una diputación federal. Eso fue en 2003. Entonces, mi condicionante fue, sale, le entro, pero yo quiero estar al frente de su oficina de enlace aquí en Tuxtepec. Eso me hizo a que gente de las regiones de la cuenca, te estoy hablando de San Juan La Lana, de San Bartolomé Ayautla, de Ojitlán, de Jalapa y Díaz, que son las personas más necesitadas, sí, llegaran a la oficina y en ocasiones, por ejemplo, tengo una experiencia muy propia de San Bartolomé Ayautla, donde me llegan a pedir para el Día del Niño 1,000 juguetes. Ajá. Y pues yo no tenía para poder darle esos 1,000 juguetes a los niños de San Bartolomé Ayautla. Entonces le dije a los habitantes que fueron, ¿saben qué? ¿Qué les parece si mejor, en lugar de que yo les dé 300 o 400 juguetes, hacemos 1,000 bolsitas de dulces y tocan todos? Entonces, bueno, nos parece muy bien. Y voy con ellos a celebrar el Día del Niño. Llevo a mis sobrinas y mis sobrinas hasta llorando porque veían que los niños, yo les marcaba con un marcador de los que no se borra en, ajá, el dedo, y los niños se raspaban en la piedra para poder ganar otra bolsita de dulces. Entonces tú dices, o sea, llegas a un lugar donde comprar un dulce es muy difícil, ¿no? Sí. Te estoy hablando de San Bartolomé y otro. Entonces luego voy a San Juan La Lana, me invitan también a festejar el Día de las Madres y el Día del Niño, y ves con qué emoción se comen los niños los dulces en ese lugar. Por ejemplo, cada quien llevaba su platito, su cuchara, su vasito. A mí me dijeron, pues vamos a celebrar a las madres, ¿por qué no nos dan los pollos y nosotros hacemos el consomé? Adelante. Y llevé, si les di para que compraran 10 pollos, y toda la comunidad de Arroyo Plátano, porque así llamaba la comunidad, comimos ahí en la escuela, ¿no?
Y la verdad, o sea, las señoras muy alegres porque nunca pues habían llegado a festejar con ellas. Entonces son situaciones que te dejan como que ahí la espinita de decir, bueno, si podemos nosotros hacer algo por ellos, pues adelante, ¿no? O y sobre sea, todo que te van sensibilizando, ¿no? O sea, sí. Es muy diferente porque esto existe y desafortunadamente ha quedado permeado en la ciudadanía mexicana y más en la oaxaqueña, en de que el político nada más está atrás del escritorio o nada más está para ayudar a quienes pues ni lo necesitan, ¿no? Así. Y en esta situación, Marichuy, yo creo que ese acercamiento que has mantenido con la ciudadanía, esas experiencias que has vivido, en donde en realidad, fíjate, lo que es atesorar un dulce, que muchos podemos decir, ay, no manches, un dulcecito, ¿no? O sea, le hubieras llevado mejor carrito. No, un dulce, eso nos da otro contexto. Todas estas experiencias, Marichuy, ¿qué te han llenado como mujer? ¿Qué te han llenado como persona? Pero sobre todo, ¿qué te han dejado como política, como lo que tú representas? Bueno, mira, yo, ¿qué es lo que me han dejado? Bueno, que parte de mi tiempo, si lo tengo, destinarlo a apoyar a los ciudadanos más necesitados. Tengo que dedicar parte a mi familia y parte a desarrollarme yo profesionalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando te digo esto es porque tuve la posibilidad de estar como diputada federal 2 años, cierto, cuando fallece el compañero Guillermo Zabaleta. Ajá. Yo era la suplente, subo y estoy 2 años como diputada federal. Y allá se da la oportunidad de que yo hiciera gestión. Uh-huh. Y logré bajar cuartitos y unas casas. Entonces, cuando me dicen, a ver, tienes 208 ampliaciones de vivienda. Yo no fui y le dije a la gente, les voy a traer esto, sino que al contrario, cuando ya las tenía, ¿qué hice? Fui a solicitar los documentos. Y llegué a una localidad de Tuxtepec que se llama El Escobillal. Es una colonia de las más marginadas. Y cuando llegábamos, la gente no lo creía. Decía, no, es que han venido, nos han pedido documentos y no nos han dado nada. Pero ahorita no te estoy pidiendo nada, nada más tus documentos. Me los entregan, como a los 2 meses empiezan a bajar las acciones de vivienda. Cuando yo regreso a verlos, ya que tenían sus casitas, señoras hasta llorando, o sea, porque sus casitas eran de cartón, de lámina, no. y el darle una pequeña vivienda para ellos era pues una gran alegría, ¿no? No. Y por otro lado, o sea, te queda la satisfacción de decir muchas cosas, quizás hay ciudadanos que no las conocen, que ha hecho María de Jesús, porque yo no soy de las mujeres que me gusta andar presumiendo lo que ando haciendo, ¿no? Pero yo sé que yo llego a un lugar, por ejemplo, ahí en mi municipio, sí, y a veces me reciben con mojarras o me regalan un poquito de tomate o algunas tortillas hechas a mano. Eso es lo mejor, que el ciudadano, el que te conoce y que en su momento tú lo apoyaste, te estima. Yo creo que es la más grande satisfacción, ¿verdad? Esa es la más grande satisfacción. O sea, sí. Porque muchos piensan de que los que entran a la política es porque quieren seguir amasando fortunas, porque les gusta el glamour, los regalos caros, y a la ciudadanía, pues nada más en campaña es cuando la abrazan, ¿no? Así. Y ya después, bye bye, ¿no? Pero fíjate que esto es una gran experiencia, y qué bueno que ustedes lo están constatando, y quienes nos están viendo y te van a estar viendo dentro de lo que es Oaxaca, México y el extranjero, donde tenemos nuestros espacios de repetición, se dan cuenta de que el ser diputado, como tú lo eres ahora, como diputada, no nada más es sentarte en el escritorio y pues, como decimos, y muchos siguen pensando en México, nada más levantas el dedo, ¿no? Sino que es trabajo. Y este trabajo lo traes desde mucho antes, ¿no? Así es. Incluyendo desde las aulas, ¿no? Donde, pues, tenías que... Formé jóvenes. ¿No? Había jóvenes, por ejemplo, que llegaba la chica y me decía, maestra, ¿qué hago? Es que no me ha bajado. Sí, te vuelves. Sí, o sea, hasta casi enlace, su segunda, ¿no?, mamá, ¿no? Sí, claro. O el chico que, oiga, maestra, es que fíjese que me dieron marihuana y la probé, y ahora ¿qué hago? Porque ya no puedo dejarla. Entonces, tratar de orientar al chico de que eso está mal, de que le va a perjudicar a futuro. O sea, son cuestiones que son difíciles para uno, pero que eres el contacto directo con ellos y tienes que buscar una alternativa de solución, pues. Sí, y que además, fíjate que yo siento que en las regiones y más en las comunidades de las mismas regiones,
sigue permeando eso, sobre todo Oaxaca, que tenemos 570 municipios y deja todo, son 570 cabeceras municipales, pero cada municipio tiene sus comunidades, tiene sus agencias, o sea, es un mundo, ¿no? En este tenor, Marichuy, te vuelves, como decía yo en un principio, en las comunidades sigue existiendo eso de que ya sabes, ¿no? Es que lo dijo el padre. Y si lo dijo el padre, no hay cambio, ¿eh? Sí. Y como yo lo he comentado a tu servidor, y a veces me vuelvo el yo como yo, de que digo, los medios de comunicaciones tenemos una gran responsabilidad y muchos no hemos cumplido con esa responsabilidad, porque a veces somos los generadores de muchas cosas. Así es. Porque decimos las cosas mal. Y no, es que lo dijo el locutor. Es que lo dijo el periodista, y ya es, y ese es el problema. Aquí la situación, Marichuy, es que qué bueno que Marichuy sigue siendo la misma mujer de siempre. Y luego también, mis respetos, porque imagínate, tienes que ser madre, y sobre todo madre especial, porque tienes un hijo maravilloso y especial, ¿sí? Bueno, tienes que ser madre, tienes que ser madre especial, tienes que ser mujer, tienes que atender tu casa y tienes que atender tu profesión también, porque sí. Digo, no por ser diputada lo olvidas. Así es. Y luego ahora tienes que atender situaciones legislativas. ¿Cómo le haces, Marichuy? A veces me ¿cómo dicen, le haces? ¿A qué las duermes? Sí, ¿a qué las duermes? ¿Qué? Quizá duermo a lo mejor 5 horas al día. Digo, por lo menos te haces un coyotito. Quizá duermo 5 horas al día, pero fíjate que esta oportunidad que me dan de ser legisladora estos 3 años, creo que tengo que aprovecharlo al máximo. Claro. Yo quiero comentarte que María de Jesús, como legisladora, ha sido puntual en representar al ciudadano, y en donde hay errores hay que decirlos. Claro. Porque se tienen que mejorar. Claro. Sea este a nivel estatal o a nivel federal, tenemos que decirlo. Porque al rato, o sea, el ciudadano tiene que saber que en su momento se dijo. Por ejemplo, yo he cuestionado el tema de las guarderías, he cuestionado el tema de los libros de texto gratuitos, sí, porque no se hicieron a tiempo las licitaciones. Ahorita ya metí un punto de acuerdo por el tema de las unidades que antes eran IMSS, Prospera, que van a desaparecer en Oaxaca y únicamente va a quedar una que es la de Juchitán. Imagínate que ahí era donde la gente llegaba porque era la clínica más cercana a su domicilio, y si se cierran, bueno, ahora ¿quién va a asumir esa responsabilidad de darle salud a esas comunidades tan alejadas? Y es que ¿sí? Hay muchas cosas, Marichuy, ¿sí? O sea, que lo dice tu servidor con conocimiento de causa, porque bueno, yo soy parte de la fuente de Presidencia de la República, y hay muchas cosas que como periodistas no entendemos, sí, ¿no? Así es. Y en esta situación, sí es cierto, muchas cosas que no se están entendiendo, y qué bueno que tú eres parte de esa, no por ser legisladora, no porque tienes que defender ciertos aspectos o entenderlos, dices, no, qué bueno, no, está bien, ¿no? Sí. Oye, sí, no. Eso es lo importante de ser también autocrítico, ¿no? Así y eso es. Me da infinito gusto, Marichuy. Ahora fíjate, por ejemplo, en Oaxaca, pues yo creo que tú lo sabes muy bien, hay regiones en donde únicamente hay un centro de salud, es donde está la enfermera, lo acabamos de ver el día de ayer con el niño de Monteverde, ¿sí? O sea, quien lo atiende es una enfermera que está en la unidad del IMSS. Sí, y lo tuvo que mandar. Y lo manda, y que no hay un oftalmólogo pediatra, entonces se da todo ese boom, y ya entonces dice el hospital de la niñez, vamos a recibirlo. Y es lo que no entendemos, Marichuy, yo creo que tú me podrás dar a lo mejor un concepto más acorde que estás en este entorno. Tuvimos que subirlo a los medios, y luego tu servidor tuvo que manejarlo en el ámbito internacional. Sí. Aquí lo subí, como a los 5 minutos me hablaron, ya te imaginarás de dónde, y que ya estaba la ambulancia, pero ya, qué necesidad hay, y que sí había especialistas. Así es, pero qué necesidad hay. Es como hemos dicho, por ejemplo, aquel ciudadano que a lo mejor tiene de amistad a Marichuy, a Juan, a Pedro, que son legisladores, pero los que no lo tienen, claro, que es la gran mayoría. ¿Sí? Que es la gran mayoría. Y además, ¿a qué horas voy a encontrar a Marichuy? Sí, por eso te digo, es la gran mayoría. Entonces, creo que hay cosas que tienen que ir cambiando. Oaxaca necesita de que su esquema de servicio en salud se fortalezca. Tú lo sabes bien que hay sexenios anteriores que hicieron hospitales. No, hombre. Y ahí están. No hay médicos, no tienen medicinas, no hay aparatos. Entonces, tenemos que fortalecer el sistema de salud, pero que se busque una buena estrategia para buscar que el ciudadano reciba realmente ese servicio, que es lo básico. Yo he hablado mucho, por ejemplo, cuando llegas tú
analizas un tema, por decir algo, la inseguridad, ¿sí? Puedes combatirla o se está combatiendo, pero también puede prevenirse. ¿Y cómo se va a prevenir? A ver, ¿cómo se va a prevenir? Los valores, señores, los valores empiezan en casa. Busquemos nosotros formar jóvenes, hijos que tengan valores para que no lleguen a delinquir. Es que como ciudadanos, ¿sí?, también tenemos mucho que aportar. Lo mismo, el tema de los feminicidios que ha sido tan cuestionado, sí, no nada más en Oaxaca, en todo el país. Pero a ver, desde que estamos formando a los hijos, ¿qué pasa con los niños? A ver, tú eres la niña, ponte a lavar trastes. Tu hermano no puede lavar trastes. Sí o no tenemos, sí, culpa los padres. Los padres y lo seguimos teniendo. Así es. Yo lo he comentado, sí, y te digo, ahí estoy yo con el yo-yo, ¿no? Como yo-yo. Lo he comentado. O sea, si no cambiamos esa situación de valores desde la familia, desde los padres, muy cierto con lo que dices. Sí. Es niña, ya cuando empieza a crecer, ya cuando empieza a desembarcar, cambia a tu hermanito. Limpia el cuarto de tu hermano. Sí. Lava los trastes. Y el niño, no, el que juegue con su pelota, ¿no? Sí, él. Así es. Y entonces dices, a ver, ¿de qué se trata? Así es. ¿No? Marichuy, como te decíamos en un principio, platicar de tantos temas nos llevaría mucho tiempo. Desafortunadamente, como yo le llamo, en nuestro espacio tecnológico, el tiempo es nuestro peor enemigo y seguirá siendo. Pero ojalá que no sea la primera, sino de muchas ocasiones en que me puedas dar la oportunidad de platicar contigo ya sobre algunos temas que tú consideres que necesita enterarse nuestra ciudadanía. Y bueno, en este cierre de este programa de Dialogando con Marichuy, tú eres presidenta de una comisión importante, que es la Comisión de Transparencia, de un Parlamento abierto, de un Congreso abierto, y muchas de la ciudadanía pues se ha de preguntar, bueno, ¿qué es la transparencia? ¿Qué es un Congreso abierto? Han de decir, no, pues el Congreso está abierto, ¿no? Yo cada que he ido, pues está abierto. Así en resumen, comentárselo a nuestro auditorio y ya tendremos oportunidad, que espero que tú me brindes, Marichuy, claro, para que le digamos al auditorio, porque siempre en el programa de Dialogando con les digo, háblenle en mexicano, porque si nos vamos con estadísticas, palabras técnicas, sí, los es. Dejamos igual. Así, ¿no?, es. Entonces tenemos un gran error los mexicanos, que no nos gusta leer, preferimos ver novelas o preferimos comprar TV novelas, ¿no? Entonces, en mexicano, coméntale a nuestro auditorio, ¿qué es la importancia de tu presidencia, Marichuy? Pues mira, yo quiero comentarte que en el caso de la Comisión de Transparencia, ¿qué es lo que se ve? Que las leyes estén acordes para que tanto los municipios, los órganos autónomos, estamos hablando de derechos humanos en Oaxaca, del Instituto de Transparencia, todos los órganos que son autónomos, las dependencias que dependen del gobierno del Estado, cumplan con tener una plataforma, uh-huh, digital, en donde ahí cualquier ciudadano puede entrar y vea qué es lo que hace esa dependencia, ese congreso, ese órgano autónomo, en qué gasta el dinero, cuánto personal tiene, de qué rango, ¿sí?, de qué rangos, además si son, por ejemplo, personas que están como de confianza, como de base, como de honorarios, cómo se ejecuta el gasto, si se hacen licitaciones, cuáles son esas licitaciones. De acuerdo a la Ley de Transparencia a nivel general, están obligados todos los sujetos que te acabo de mencionar, hasta ahorita ya hasta los sindicatos, ¿sí? Sí, entraron. En el tema del Congreso Abierto, que es ahora, podemos decir, lo más moderno, como de 2 años para acá, uh-huh, que se empieza a dar en México, es que en la plataforma donde está la página del Congreso de Oaxaca, estén publicadas las leyes, estén publicadas las actividades de cada una de las comisiones que nosotros encabezamos, ajá, nuestros trabajos como legisladores. ¿Quién es María de Jesús? ¿Quién es Laura Estrada? O sea, de todos los que representamos, sí, claro, los 42 diputados. También que esté la información de quiénes son nuestros trabajadores. La información de cómo se gasta el recurso del Congreso del Estado. ¿Y hasta de cuánto gana? Sí, de cuánto gana, todo, todo. Se supone que ahí en la página debe de aparecer toda la información. Por eso se llama Congreso Abierto. ¿Por qué? Porque el ciudadano, sin necesidad de venir al espacio físico del Congreso, se va a meter a la página y va a poder saber todas las actividades que realizamos. No, porque, y además porque el ciudadano ha de pensar, digo, y hasta tu servidor lo pensaría, digo, bueno, pues sí, será muy Congreso Abierto, pero ni modo que llegue yo y le diga, oye, Marichuy,
¿Cuánto ganas, ¿Verdad? Sí, sí. Digo, en primera, porque sigue existiendo eso, Marichuy, por eso es que me he tomado el atrevimiento dentro y fuera de esta república de hacer este dialogando con así amigable, porque sigue existiendo, sobre todo en México, eso de que eres diputado, eres inaccesible. ¿Sí? O sea, es que... Esa es la percepción que se tiene, sí, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Es la percepción que se tiene. Eres diputado, eres inaccesible, ¿y cómo te voy a preguntar, no? ¿Qué tal si te enojas y al rato me la cobras, no? Y sin embargo, fíjate cómo se va abriendo esto, como le comentas. Qué bueno que ya nuestro auditorio se está enterando de que... Porque es un congreso abierto, porque pueden acceder, pueden enterarse, pueden, o sea, con toda la libertad, ¿no? Y pues eso, fíjate, es muy importante. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos sesión, pero el Congreso está obligado a que 12 horas antes publican en la página la hora de la sesión y lo que va a ser la Gaceta Parlamentaria, es decir, todos los puntos que se van, se van a ver en el día de hecho. Salón de plenos. Así es. Fíjate. O sea, ya lo podemos ver. Anteriormente en la legislatura no, en la anterior no estaba, ¿sí? Entonces, ya quiero comentarte que con esta nueva ley orgánica que tenemos en el Congreso, con el reglamento, con las facultades que también se le dan a las comisiones, podemos nosotros exigir, a ver, es que se tiene que hacer esto, porque así lo marca nuestra ley, ¿no? Entonces, sí, eso ha dado ya a que el Congreso tenga más apertura a publicar su información. No, excelente, ¿no? No te diré oportunidades que tenía yo de estar aquí en Oaxaca en los congresos anteriores. Digo, nos entregaban la orden del día cuando ya había terminado la sesión, ¿no? Sí. Sí, así es. Pero bueno, Marichuy, Dialogando con siempre cierra con un mensaje de nuestros invitados importantes hacia la ciudadanía y hacia en quienes tú lo creas conveniente. Me gustaría que le envíes un mensaje y antes del mensaje, fíjate que muchos pensaban y muchos siguen pensando, no, Tuxtepec, sobre todo la que es julio, mes de la Guelaguetza, ¿no? Que sí, empieza. Tuxtepec, tú sabes que Tuxtepec se ha caracterizado precisamente por su baile, ¿sí? Flor de piña. Es maravilloso, Flor de Piña. Digo, ha ganado un concurso hasta en Rusia, así ¿sí? Es. En primer lugar. Y piensan que al verlo, porque esa es la perspectiva de, desafortunadamente, de muchos ciudadanos. No, son bonitas, que, no hombre, qué joya. ¿Qué crees que van a estar pobres en Tuxtepec, no? ¿Qué crees que van? Por eso, lo que comentas de estas, de estos lugares donde has estado, pues para muchos han de decir, ¿a poco sí, no? Eso es lo importante, de llegar a la ciudadanía. Y para eso estamos nosotros, los medios, ¿no? Tú sabes de que Corporativo de Medios de Comunicación está a tus órdenes, Marichuy. Gracias, señor. Las veces que tú lo creas conveniente, simplemente me dices, Merlín, fíjate que quiero dar a conocer esto. Y aquí está Merlín, ¿eh? Gracias. Esté yo en México, esté yo donde esté, aquí va a estar Merlín. Te agradezco mucho. Y Marichuy, cierra con este mensaje, mándale el mensaje a quien tú lo consideres más pertinente. Es tuyo el micrófono, es tuya la cámara. Gracias, bueno, pues... Les agradezco mucho a ti, Merlín, te agradezco este espacio que me das para que me puedan escuchar. Yo quiero decirles, pues, a todas las personas que nos escuchan, que en este mes de julio estamos en el mes de la Guelaguetza en Oaxaca. Como le decía él, Flor de Piña es uno de los bailes más hermosos que se presentan en la Guelaguetza. Tuve la oportunidad de representarlo 3 años. Somos bonitas, sí, somos bonitas en Tuxtepec, orgullosamente oaxaqueñas, y quiero invitarlos para que asistan en este mes de la Guelaguetza a todas las festividades que hay aquí en la capital del estado, y decirles que María de Jesús, Marichuy Mendoza, como todos me conocen, está a la disposición para cualquier duda que tengan, o si tienen alguna propuesta que ustedes crean que pueden mejorar las condiciones en Oaxaca, María de Jesús la hace suya para subirle al pleno. Gracias, la verdad les agradezco mucho que me estén viendo y estoy aquí para servirles. Ahí tienen ustedes el mensaje de la legisladora María de Jesús Marichuy, que con todos la conocen, oriunda de Tuxtepec, mujer hermosa, mujer bella. Digo, todas las mujeres son bellas y hermosas, pero Tuxtepec tiene su porqué, ¿no? Y ahí está. Oye, Marichuy, ¿dime? Se me estaba ocurriendo ahorita. ¿Ya probaste el caldo de piedra? Ya, muy, ¿ha sido muy San rico. Felipe Usila? Sí. No, hombre, yo de San Felipe Usila tengo recuerdos muy, muy, muy importantes. Tuve la oportunidad de convivir allí. Pues cuando quieras vamos, ¿no? Y podemos hacer una transmisión para que conozcan de las tradiciones. Sí, es que eso es importante, fíjate. Y si tú lo consideras pertinente, Marichuy, me tomo el atrevimiento de hacerlo públicamente, de comprometerte a que cuando tú realices alguna nueva visita a los lugares que tú me comentas o a donde tú eres, y yo esté por estos lares, con mucho gusto te acompaño, porque es importante que la ciudadanía y también las autoridades, sí, de hasta arriba, se enteren de la realidad. Así es. ¿No? Sí, así es.
pues vamos a ponernos de acuerdo y claro que sí, vamos a ir a visitar como, una de estas comunidades. Como dicen los chavos de ahora, ¿no? Ya está, ¿no? Gracias, Marichuy, te lo agradezco infinitamente. Ha sido un verdadero placer estar aquí contigo. Aquí es oficina, ¿eh? Aquí en el Congreso, donde le llaman la Casa del Pueblo, aquí, en el Congreso, aquí, en lo que es Guayapan, te iba a decir. San Raimundo Jalpan, quién sabe por qué se me vino Guayapan. Aquí en San Raimundo Jalpan, aquí en Oaxaca, en el área de los Valles Centrales. Es Valles Centrales todavía, Valles Centrales, ¿no? Sí. Así es de que, pues bueno, a todos ustedes, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz le da las gracias. Ha sido un verdadero placer platicar con Marichuy y estaremos dándole guerra poco después para llevarle a ustedes lo que ella está haciendo. Y por cierto, nada más en números, ¿cuántas iniciativas has presentado como allí dentro de tu trabajo legislativo, Marichuy? En el primer periodo presenté más de 50 iniciativas. ¿Siete? Y varias se aprobaron, entre puntos de acuerdo y modificaciones a leyes. Ya lo platicaremos. Claro, ¿no? Que sí. Ya lo platicaremos, porque le digo, si no, hombre, nos vamos a llevar acá todo el tiempo y ella tiene trabajo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nuevamente, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les dice un abrazo fraterno desde la capital del estado de Oaxaca en este momento. Y nos estamos viendo, nos seguimos escuchando dentro y fuera de la República Mexicana, como lo hemos venido haciendo desde el 2004. Hasta la próxima. Uno de los mejores hoteles en Oaxaca. El Hotel Casántica, un refugio encantador, con instalaciones remozadas de un convento del siglo XVI, le permite gozar de una experiencia inolvidable en su visita a la ciudad de Oaxaca. Todas sus necesidades de exclusividad, cultura y ambiente familiar. Mezcla perfecta entre el encanto de un hotel boutique y el servicio de un gran turismo. Restaurante El Pomo, la capilla del exconvento enmarca el restaurante. Disfruta del exquisito sazón de la comida oaxaqueña, reconocida internacionalmente como Patrimonio Intangible de la Humanidad.